hay una baraja con qué jugar, hay un derecho. Sí, evidentemente hay un derecho. El hecho de que tú entras en la fe y le dices a Dios que haga de ti lo que quiera, hace que apenas levantas un ojo, veas que al lado tuyo está otro que ha dicho lo mismo. Señor, haz de mí lo que quieras. Y a la izquierda también. Miras para atrás y son cientos de millones los que en la historia dijeron a Dios, haz de mí lo que quieras. Y miras para adelante y ves miles de millones que serán los que le digan a Dios, haz de mí lo que quieras. Y lo primero que descubres, entonces somos todos hermanos. Este le ha dicho a Dios lo mismo que yo, y este también. Y estos le dirán, y estos le dijeron, ha nacido la iglesia. Con un derecho, un derecho. ¿Un derecho qué significa? El derecho de ser hermanos, el hecho que crea derecho de ser hermanos, todos aquellos que constituimos la misma sociedad. ¿Pero sobre qué se apoya esta sociedad? ¿Sobre un derecho? No, se apoya sobre un hecho que es una doctrina. Tú eres el Hijo de Dios vivo, y sobre esta piedra se edifica la iglesia. Esto es el hecho. Y este hecho crea un derecho inmediatamente. Si yo no creo que Cristo es el Hijo de Dios vivo, todo derecho es inútil. Esto debe saberlo la iglesia, y deben saberlo los cristianos, tanto protestantes como católicos. Si no hay una confesión de fe profunda y seria que compromete el hombre entero, no nace de ahí ningún derecho, absolutamente. Si yo no tengo fe, el Papa no me puede mandar, ni yo puedo pedir responsabilidades al Papa. La fe es fundamental. Ya tenemos una idea. No podría suceder que la jerarquía o la iglesia que se degrada esté en este momento esclerótica, la iglesia. He dicho que lo que envejece se degrada, y que la manera de hacer que lo que se degrada no caiga demasiado es ponerle un puntal aquí, esclerótico. Esto se llama la esclerosis, que es salvación de una degradación. Muy bien. La iglesia que se degrada y que además está afectada por una esclerosis, o sea, soportes que no son de la iglesia, son exteriores a la iglesia y que lo aguantan, esté degradada justamente porque no hay fundamentalmente un acto de fe vital en los que la constituyen. No puede suceder que haya muchos cristianos que sean cristianos de derecho. O sea, pertenecen a la iglesia porque han sido bautizados, reciben sacramentos, frecuentan la iglesia, llaman a los curas, pero que son cristianos de derechos sobre un vacío de fe. Hay un síntoma que horroriza. Cuando los cristianos de nuestro siglo van diciendo que esto está mal, que la iglesia se degrada, que estamos perdiendo de vista el cristianismo, y sobre todo que la juventud que viene detrás es un desastre, lo apuntalan esclerótiamente de esta manera: ya no hay práctica de sacramentos, la gente no va a misa, no comulga, no se confiesa. Han dado aquí. El cristianismo está en crisis porque no hay quien practique el cristianismo derecho. Esto no es verdad. Un cristiano que lo es y no practica nada es cristiano. Y un cristiano que no lo es y lo practica todo no es cristiano. Entonces, al revés. Hay que decir, no, exteriormente hoy se practica menos que hace 50 años. Sí. ¿Y esto significa que somos menos cristianos? No. Significa que hace 50 años se practicaba más, pero nada más. Nada más. Y entonces, ¿cómo se debe juzgar al cristiano? Por la fe. Cuando tú digas, hoy somos menos cristianos porque la gente tiene menos fe. Esto funciona. Pero para esto no hay detectores. Consecuencia, no juzguéis y no seréis juzgados. Esto es cristiano. Esto es cristiano. Luego, un cristianismo que puede ser juzgado ni es cristianismo porque puede ser juzgado, ni es cristianismo el que lo juzga, porque el cristiano está prohibido de juzgar. Con lo cual Cristo ha dicho una cosa profundísima: el cristianismo es una cosa que nace y crece en el cogollo íntimo y personal a tal profundidad que nadie lo puede juzgar.
Luego, nunca habrá un derecho, por grande que sea en la iglesia, que pueda juzgar o medir con termómetro de mercurio la cantidad, que no es cantidad, de fe de los integrantes de la iglesia. No la habrá. Ni el Papa, ni la iglesia reunida en concilio puede decir: decretamos que hoy el mundo es menos cristiano porque hay menos fe que hace 50 años. La iglesia no lo puede decir. Y esto lo dijeron y lo vieron, sorprendentemente, otra vez, proféticamente, carismáticamente, los medievales, que pertenecían a una iglesia tremendamente organizada y de derecho, como Santo Tomás de Aquino. En el Código de Graciano hay una expresión que Santo Tomás explota mil veces, Graciano es del siglo XII ya, y dice: de internis nec ecclesia, de las cosas internas ni la iglesia juzga. O sea que nunca sucederá que la iglesia se reúna en concilio o en papa y diga: determinamos que la fe está decayendo. Esto no lo puede hacer nadie, esto no se puede juzgar, no hay termómetro. Luego, aquello que hace que una persona sea cristiana, que es la doctrina, digamos la fe, es injuzgable por todos. Luego, nunca nadie tendrá autoridad, ni la iglesia, de internis, de lo interno, nec ecclesia, ni la iglesia tiene atribuciones para hacer una afirmación de esta categoría. Hoy estamos en crisis de fe. Yo quizá lo pueda decir de mí, también es sospechoso que lo pueda decir. Pero supongamos que si yo hoy padezco una crisis de fe, si eso significa lo que significa, no sé si lo puedo decir, porque esto significa una cosa muy seria, sencillamente. Cuando yo digo hoy padezco una crisis de fe, he de añadir algo. ¿Y eso supone para mí un crecimiento o un retroceso? Porque si yo padezco una crisis de fe que me empuja hacia adelante, es un crecimiento de fe. Ah, claro, el sí y el no. Entonces, ¿cómo puedo decir yo? Yo como siento que tengo crisis de fe, estoy retrocediendo. Esto ya no te lo admito. Si sientes que tienes crisis de fe, es posible que crezcas a través de la crisis. ¿Quién te ha dicho que la fe solamente crece a través de afirmaciones? Crece a través de negaciones. Cuando yo digo, yo ya no creo como creía hace un año, esto puede ser muy positivo. Y en cambio puede ser muy negativo cuando tú digas, yo creo como creía a mis 7 años. Puede ser muy negativo. Las crisis de fe son positivas y la crisis de fe de nuestro siglo puede ser muy positivo. Por esto no se puede juzgar. Ahora volvamos al revés y vamos subiendo. Otra vez repito, procuren jugar con las palabras porque las van a iluminar. Están escogidas adrede para que la lección sea una lección, bueno, por un lado, una lección de respiro, de primavera, que estamos en ella. La historia es un caminar en lo nuevo y hacia lo nuevo. Por tanto, aire nuevo nos invade los pulmones. Pero por otra parte, para que seamos críticos con nosotros mismos y digamos, muy bien, lo que hace que un cristiano, ahora vamos de abajo arriba, entramos desde el cogollo hacia el exterior, si se quiere decir, lo que hace que yo sea cristiano y que la sociedad a la cual pertenezco sea cristiano es una opción personal y libre de cada uno, no es social. Lo que hace que yo sea cristiano es la entrega de mi vida total en un acto de confianza en las manos de Dios. Haberle dicho a Dios: Señor, sé que estás aquí, haz de mí lo que quieras. Es lo de San Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Es igual, el del tiro al revés. ¿Qué quieres que haga? Esto es fe. Y ¿qué quieres que haga? Significa que digas lo que digas, lo voy a hacer. ¿Ven ustedes lo incondicional? El romper los naipes otra vez. ¿Qué quieres que haga? Dímelo, lo haré. ¿Ves? Es la disponibilidad. Esto es el acto de fe. Esto es personal. Y esto lo sé yo, o no lo sé. Puede suceder a tal profundidad de mí que yo no tenga escalera para bajar a la profundidad en la cual sucede lo más mío de mí, que es el acto de fe. Es curioso, además. Y hay que ser humildes. Aquella gente que dice, no, yo tengo un acto de fe y me lo toco. Uf. Poca fe es esta. Es un acto de fe que será siempre problemático. Sucede a tal profundidad el acto de fe que tú puedes intuir que sí, que lo has hecho, pero nunca sabrás si está totalmente hecho. Ahí juega Dios todo. Al fondo, esto sucede dentro del interior de nosotros, donde Dios es nosotros mismos. El acto por el cual yo me constituyo en creyente y cristiano y por el cual entro a formar parte de la Iglesia de Dios es un acto personal y mío.
que nadie ha hecho igual que yo. Cada uno ha dicho a Dios, pero desde su profundidad. Por tanto, no se repiten los actos de fe. Son diferentes para cada uno. Uno lo hace desde la alegría, otro desde la depresión, uno desde el futuro, otro desde el pasado, uno desde una tradición, otro desde una conversión. Entonces, igual, pero siempre diferentes. Yo he dicho a Dios que sí. Esto hace que sea cristiano. Esto es fundamental. Todo lo demás es periferia. Notémoslo bien. Luego, el cristiano que no se ha entregado en cuerpo y alma a las manos de Dios, que no ha quemado detrás de sí todas las naves, como Abraham lo dejó todo por Dios, o como Jesucristo, que lo entregó todo de tal manera que hasta entregó su sensibilidad hacia Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Incluso Dios se le iba. Estos son actos de fe. Cuando uno ha hecho este acto de fe, este es cristiano. El que no lo ha hecho no es cristiano, aunque tenga todo el derecho. Yo me sé todos los concilios de memoria, yo he aprobado la licencia de historia de la iglesia, yo he, o como decía el fariseo, es curioso que Jesús lo fastidió, ¿no? Señor, yo cumplo la ley, me la sé de memoria, observo el sábado, pago diezmos y primicias, no soy como los demás, sobre todo como este imbécil publicano que está. Era verdad. Cristo sentenció, este no se fue justificado a su casa, no es de los nuestros. Pero luego, para escarnio, Jesucristo, que sabe de esto, dijo: y el cristiano, comido de piojos y de porquería, ahí en la entradita del templo, arrugado, decía: Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador, comido de gusanos de pecado. Y Cristo dice: esta gusanera se fue en gracia a su casa. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el Señor, ten piedad de mí. Dios le había entrado, ya está con gracia, tiene carisma. El fariseo no pidió nada a Dios: Señor, yo no soy como los demás, soy más guapo, tengo más poder, practico la ley, yo soy cristiano. Traduzcan: yo he sido bautizado, Señor, gracias. Yo comulgo cada domingo, Señor, gracias. Yo voy a misa los domingos, yo no rebuzno como estos socialistas de por ahí, yo, Señor. Pues Cristo le ha dicho: este no se fue justificado. Luego, está claro que para Cristo esto es fundamental, el acto de fe. Uno que practica todo y no cree, no es cristiano. Y el que cree y no practica, es cristiano. La historia es maestra en lo nuevo. ¿Cuántas veces les he dicho? Lo de practicar. Claro, todo el mundo practica algo. Y todos los cristianos siempre han practicado algo. Pero nunca han practicado lo mismo. Para nosotros, practicar es ir a misa los domingos, comulgar una vez al año, confesar una vez al año, pagar diezmos y primicias y ayunar. Estos son los 5 mandamientos de la iglesia que salieron del Lateranense IV, 1215. Esto quiere decir que lo que practicamos empezó a practicarse como ley en 1215. Antes hubo 1215 años de cristianos que no practicaban. Toma, ¿y qué practicaban? No, la pregunta primera no es esto. ¿Qué practicaban estos infantes? ¿Qué eran? ¿Cómo eran cristianos? A mí qué me importa lo que practican si no son. ¿Tú cómo eres cristiano? ¿Me dirás algo? ¿Algo de práctica posiblemente? Pues yo soy cristiano de forma que cuando veo a un pobre se me remueven las entrañas y le doy lo que tengo. Critícale a ese cristiano. ¿Pero vas a misa los domingos? No, hace una temporada que no voy. Yo soy muy sensible a los pobres y les doy lo que tengo. Dile a ese que no es cristiano, díselo. Tú en cambio al revés dirás: pues yo cuando veo a un pobre le digo: a trabajar, guapo, y voy a misa el domingo. ¿Qué cristiano es este? Hay que pensar, nada más, no ridiculizo nada, pero sí ridiculizo al cristiano fariseo que sabe que cumpliendo es cristiano. No, el derecho no sustituye el ser de la fe. El cristiano es el que es cristiano. Vaya definición, es una y otra. ¿Qué es un ser viviente? Explica. Un ser que vive. Toma. Así suspenden a los de GB. Bueno, pues sí, así. Pero es que estas cosas no se pueden definir. Ser cristiano es ser cristiano. El que lo es, lo es. Tanto si practica como si no practica. Y el que practica, por mucho que practique, si no es, no es. Ya está. Santiago. Les cité la carta de Santiago.
La religión verdadera, la cristiana, religio munda et immaculata, ¿qué es? Visitare pupilos et viduas et immaculatum se custodire ab obsequo. Eso es, para Santiago, que es la religión verdadera, la que practicamos nosotros. Visitar, visitar significa tener compasión, atender a los huérfanos y viudas, los que no pueden pagarte, los pobres que decimos hoy. Fíjate por dónde, qué práctica. Esto es del primer siglo, contemporáneo de Cristo. Nuestra religión como verdadera es visitar, ser sensible a los que no te pueden pagar, huérfanos y viudas. Y últimamente, immaculatum se custodire ab obsequo, y no ensuciarse las manos con cosas de este mundo. Lo cual está muy bien dicho, Al revés se entiende hoy mejor. Y no ensuciar las cosas del mundo cuando las toques con tus manos. Esto es mucho más serio. Hay quien toca un negocio, lo ha pringado todo, todo. Sí, hay quien toca un pobre y lo deja inservible, Sí, sí, y hay quien toca una iglesia y no tiene remiendo posible. Bueno, pues Santiago decía, primero hacer bien a los que no te pueden pagar, y segundo, cosa que toques, déjala con luz, no la pagues. Se terminó, punto, no hay nada más. Esta es la religión verdadera para Santiago. De juras y domingos, nada, nada. ¿Qué es que hay que cargárselos? No. Segundo punto, una vez que uno ha hecho la opción de fe, está claro que al descubrir la hermandad que constituimos, esta hermandad es una sociedad. Sociedad, repito, que es de los creyentes. Los no creyentes no participan, pero los creyentes sí, aunque no estén en la sociedad, lo cual no es posible. Todos los creyentes están en la sociedad. Vaticano II. Desde Adán.